Bien. Buenos días a todos nuestros seguidores en la plataforma digital de la Universidad Nacional del Altiplano. El día de hoy, para poder presentar un webinar sumamente interesante para quienes forman parte de la comunidad universitaria. La Universidad Nacional del Altiplano está próxima a poder realizar el proceso electoral para poder elegir a sus nuevas autoridades universitarias. Proceso electoral que, como se marca en la ley universitaria, requiere la participación universal de quienes componen, no nuestra comunidad universitaria, es decir, los docentes, los estudiantes, estudiantes de posgrados y segunda especialización. El día de hoy vamos a tratar el uso y beneficio del correo electrónico institucional y la utilidad en el proceso electoral. Este evento es organizado por la Oficina de Imagen y Comunicaciones, el Comité Electoral y también gracias al apoyo técnico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Queremos agradecer la presencia del doctor Alfredo Cruz Vidangos, presidente del Comité Electoral de nuestra universidad, del señor Guido Arce Carrión, representante de la OMPE. También queremos agradecer el apoyo y el desprendimiento de la señora Silvia Benavente Espinosa, representante de la OMPE en la región de Puno. Agradecemos la predisposición del ingeniero René Araujo Cotacallapa, jefe de Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de la UNA Puno, y del ingeniero Heraldo Espinosa Guajira, jefe de Unidad de Gobierno Electrónico de la UNA Puno. Inmediatamente, para las palabras de presentación, vamos a invitar al doctor Alfredo Cruz Vidangos, presidente del Comité Electoral. Adelante, doctor. Buenos días, un lindo día para cada uno de ustedes, estimados seguidores de las redes sociales, de los medios de comunicación de la Universidad Nacional del Altiplano. Mi nombre es Alfredo Cruz Vidangos, estoy como presidente del Comité Electoral nominado desde el año pasado, del mes de noviembre. Este comité ha hecho sus mejores esfuerzos inicialmente para llevar a las elecciones en forma presencial. El mismo que fue frustrado desde que las condiciones sanitarias no se dieron. Entonces, en estos tiempos tan difíciles, hemos hecho las coordinaciones con la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que pudiéramos implementar esta modalidad de elecciones virtuales, en donde el encargo que tiene el Comité Electoral es la de elegir a sus autoridades, en este caso el rector, vicerrector y las elecciones complementarias en las facultades que aún quedan por complementar. En ese sentido, yo invito a todos los actores de la comunidad universitaria para que puedan participar en estas elecciones, pero como requisito necesario e imprescindible es que deben contar con su correo institucional. No el correo particular que tenemos, sino el correo institucional. Nos estamos refiriendo al correo institucional que proporciona la Universidad Nacional del Altiplano. ¿Por qué? Porque es el único medio por la cual podremos, con la cual podremos actuar con la OMPE. Y el día de las elecciones, por este medio, la OMPE nos remitirá el PIN y la contraseña para que podamos sufragar. Entonces, es propósito de este comité y de la universidad en que todos los actores electorales, tanto docentes como estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, puedan utilizar su correo institucional. En ese sentido, agradezco la participación de Imagen Institucional, de la OTI y principalmente a los funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que de todo corazón, amando a nuestra institución, podamos concientizarnos al uso del correo institucional para las próximas justas electorales. Felicidades y que tengan un lindo día. Muchísimas gracias.
Muchas gracias al doctor Alfredo Cruz Vidangos, presidente del Comité Electoral de la UNAPUNO, que tiene pues esta difícil tarea de poder encaminar el proceso electoral para elegir a las nuevas autoridades universitarias. El proceso electoral que tenemos entendido se va a realizar el 15 de julio y tal como lo ha señalado, es un proceso electoral de carácter virtual y para ello un requisito fundamental es que los estudiantes de pregrado, los docentes ordinarios y los estudiantes de posgrado puedan tener activo su correo institucional, ¿no? Para poder participar como electores, como actores de este proceso electoral. Proceso electoral que se va a llevar a cabo con el apoyo técnico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, institución aquí en la Universidad Nacional de Altiplano, pues agradece. Seguidamente vamos a invitar para poder desarrollar el tema, el proceso electoral virtual del sistema OMPE, al señor Guido Arce Carrión, representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Adelante, señor Guido. Buenos días a todos, señor presidente del Comité Electoral Nacional de Altiplano, señores miembros de la Oficina de Comunicación e Informática, profesores, alumnos de la universidad. El encargo que nos ordena la ley universitaria es que nosotros garanticemos la transparencia de las elecciones universitarias mediante nuestra asistencia técnica. Nosotros hemos brindado asistencia técnica a las elecciones universitarias desde que se dio la ley y desde antes incluso, y hemos hecho elecciones con voto convencional. Como bien nos ha explicado el señor presidente del Comité Electoral, las circunstancias actuales obligan a que no haya aglomeraciones, al distanciamiento, al resguardo de nuestra salud. Y en esas condiciones sanitarias, lo que permite el decreto legislativo 1496 y también la resolución de SUNEDU 158 es que las elecciones se dan con voto electrónico no presencial de la OMPE. Es así que nosotros hemos coordinado ya con el Comité Electoral y estamos encaminados para la realización de esta elección, de estas varias elecciones en realidad, porque es para rectorado, dos decanatos y representantes docentes de distintas categorías a dos facultades. Entonces, para realizar estas elecciones hemos hecho las coordinaciones, como les digo, pero una condición indispensable es poder comunicarnos cada elector individualmente. Y la única forma de comunicarnos con cada elector individualmente desde el BEMP, BEMP son las siglas de voto electrónico no presencial, la única forma de comunicarnos desde el BEMP a cada elector es a través de su correo electrónico institucional. El reglamento electoral ya aprobado por el Consejo Universitario establece que cada elector es responsable del buen uso de su correo institucional. Por lo tanto, cada uno de ustedes, miembros de la comunidad universitaria, deben tener activo y seguro su propia cuenta de correo electrónico institucional. La propia OTIC ya les ha instruido cómo hacer uso de ese correo electrónico institucional. Y para nosotros, esa es la puerta de comunicación con cada elector. Sin más, le voy a pedir a la persona encargada, por favor, que proyecte el PowerPoint que hemos preparado, que es solamente una ayuda, memoria de las ventajas y el uso que se hace del BEMP. Como verán, pasando esta primera diapositiva en la que vamos a tratar el tema del voto electrónico no presencial, el BEMP. En la siguiente diapositiva veremos lo siguiente. ¿Cuáles son las ventajas para el elector? El elector va a poder sufragar desde cualquier punto, porque puede estar
en Puno, en Juliaca, en cualquier parte del país, y si se hace las coordinaciones, puede incluso votarse desde cualquier parte del mundo. Esa es una ventaja que no se puede hacer con el voto electrónico no presencial, con el voto, perdón, con el voto convencional. Con el voto convencional uno tiene que ir a la mesa hacer uso de su derecho de sufragio. Acá el derecho de sufragio es desde cualquier punto para poder elegir autoridades y representantes. Se accede desde cualquier medio electrónico, teléfono celular, tablet, laptop, computadora, siempre y cuando ésta tenga conexión a internet y un buscador adecuado. Los más comunes, sí, el Google Chrome, el Internet Explorer, el Mozilla, que son los más usuales y esos son los que permiten acceder al PEN. Nuestra página, vamos a la última viñeta, es la que nos permite entrar a la votación electrónica. Todo el elector debe tener habilitada su cuenta de correo. En el caso de la Universidad Nacional del Altiplano, su cuenta de correo institucional. Solamente los que están en el padrón y con el correo institucional activo van a poder votar, porque es a ese correo que vamos a entregar sus credenciales. Le vamos a enviar desde el BEMP, desde la OMPE, a cada correo electrónico sus credenciales. Las credenciales son el PIN y la contraseña. Y es a través de ese correo electrónico que van a recibir el PIN y la contraseña. Con ese PIN y contraseña van a poder ingresar a la página del BEMP, que es la última viñeta, www.bemp.pe, para practicar y para ejecutar su voto. Va a haber un módulo de práctica y un módulo de votación. La siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva, anterior a esa, si no me equivoco, a esa, si no me equivoco, por favor. A ver, pase otra, por favor. ¿No hay otra? ¿Solo hay tres? Bueno. En el video que vamos a pasar después se va a notar. Estos son los pasos para votar. Ustedes tienen que escoger la pestaña que indica Universidad Nacional del Altiplano. Van a tener que ingresar su PIN y su contraseña usando el teclado virtual. Van a tener que leer y aceptar las condiciones de uso, que las vamos a leer detenidamente después en el video. Se les va a abrir la cédula de sufragio en la que van a poder marcar, como en cualquier votación, van a confirmar el voto que han escogido, la candidatura para rectorado, para decanato o para órgano de gobierno, y finalmente darle botón de salir. Son seis sencillísimos pasos para votar. Pero para votar, en el segundo paso, es necesario tener el PIN y la contraseña. Y el PIN y la contraseña, repito, solo les va a llegar a su correo electrónico. Les voy a pedir a personas que nos están colaborando que pasen el video del Instituto de Ingenieros de Minas, por favor, que ahí se describe también lo que están acá en estas diapositivas. Este 22 de marzo, todos los asociados del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú elegirán a los nuevos miembros de su Consejo Directivo para el periodo 2018-2020. La OMPE implementará el voto electrónico no presencial, que te permitirá votar a través de una computadora conectada a Internet desde la comodidad de tu hogar o centro de labores, evitando largas colas y ahorrándote mucho tiempo. Solo votarán los socios activos, hábiles y vitalicios que se encuentren en el padrón electoral,
quienes recibirán un PIN y una contraseña en su correo electrónico. Para votar, los electores deberán seguir los siguientes pasos. Paso 1. Ingresar a la página web www.bnp.pe. Luego haga clic en el botón Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Paso 2. Para ingresar al módulo de votación, haga clic en Vote aquí. Paso 3. Utilizando el teclado virtual, el elector ingresará el número de usuario, la contraseña y el código de verificación que aparece en la parte inferior de la pantalla. Luego hace clic en el botón Ingresar. Paso 4. El elector lee y acepta las condiciones de uso para acceder a la cédula de votación. Paso 5. Aparecerá la cédula de votación en la cual estará la lista en competencia y la opción del voto nulo. Si desea votar en blanco, no marque ninguna de las opciones. Luego, haga clic en Siguiente. Paso 6. El elector tiene la opción de variar su voto haciendo clic en el botón Cambiar o hacer clic en el botón Votar para confirmar el voto. Paso 7. Finalmente, aparece un mensaje de confirmación. Su participación ha sido registrada satisfactoriamente. Todos los electores pueden practicar cómo votar con este moderno sistema en la página web de la OMPE. Para mayor información, ingrese a la página web del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, a la página web de la OMPE o llame al 01-417-0630, anexo 8312. OMPE, hacemos que tu voto cuente. Como verán, como habrán visto, los pasos para votar son súper sencillos y, como se ha visto en el video, se les va a enviar un correo electrónico, un mensaje a su correo institucional con su PIN y su contraseña. El PIN es un número de 10 dígitos, la contraseña es un número de 8 dígitos. Marquino, ¿se me va a prender su cámara, por favor? Como les decía, en el video se ha visto que un requisito para ingresar a votar es haber recibido el mensaje con el PIN y la contraseña. El correo les va a llegar a su correo institucional este mensaje con su PIN y su contraseña, y con eso van a poder ingresar a la página del BEM y seguir los pasos que se han descrito ahí. Como verán, es súper sencillo. Van a tener módulo de práctica con la debida anticipación, la Universidad Nacional de Altiplano. Pero si hubiera alguna otra institución con módulo de práctica en la página del BEM, pueden entrar a practicar. Es absolutamente de ingreso libre. Es una cédula ficticia, en todo caso, la que se usa en el módulo de práctica para irse familiarizando con los pasos que deben seguir. Para reforzar esto, voy a pedirle a colaboradores que pasen el segundo video, que es del Colegio Médico. Antes voy a recordar algo que se dice en el video que acabamos de ver. Si bien es del Instituto de Minas, se dice que el agremiado debe estar habilitado y con su cuenta de correo electrónico activa. Es igual en el caso de la Universidad de Puno. El elector, sea docente o estudiante, tiene que figurar en el padrón electoral y tiene que tener su cuenta de correo activa para poderle enviar el PIN y la contraseña. Entonces, los procedimientos son similares. Y como recomiendan en este video que acabamos de ver del Instituto de Minas, sería conveniente que los amigos de imagen institucional también proyecten o tengan su webmaster que ellos manejan, el portal institucional,
un enlace para que todo lo referido a estas elecciones estén a la mano. Yo sé que hay un botón que va circulando debajo de del banner de la página principal, de la página de entrada, pero sería bueno que en el banner, que son las fotos que van cambiando en la parte superior de la página institucional de la universidad, en esa imagen también haya una llamada hacia estas elecciones de la UNAP. De modo que ahí uno pueda revisar el reglamento electoral, el cronograma electoral, el padrón electoral y ingresar al BEM. Entonces, lo bueno de estar coordinando con los señores de comunicaciones es que vamos a poder contar con su apoyo para la difusión de esto. Sin más, les pido nuevamente que pasen el otro video que es del Colegio Médico del Perú, que dice más o menos lo mismo, pero hay un detalle que me voy a resaltar terminado ese video. Como ustedes habrán visto, en este segundo video hay dos detalles que quisiera resaltar. Cuando entras al BEM y todavía no es el día de la elección, no está el botón azul de vote aquí. Lo que va a estar es el botón amarillo de practique aquí. Pero además, el día de la elección, y por algún motivo yo como elector he perdido, me he olvidado cuál es, o he borrado el mensaje con mi PIN y mi contraseña, puedo recuperarlo. Va a haber un botón verde de operaciones de soporte y siguiendo las indicaciones que son muy sencillas, de ese botón verde de operaciones de soporte en la página del BEM, voy a poder recuperar mis credenciales, es decir, el PIN y la contraseña. El otro procedimiento que sí se ha visto en este segundo video es que yo puedo corregir mi voto. Recuerden que yo puedo elegir, digamos, si estoy votando para rector y consejero asociado de mi facultad, voto por tal y por tal. Cuando me dice, usted está votando así, puede cambiar su voto o puede corregir su voto, y se ha visto en este video que este elector decidió regresar a la cédula para corregir su voto, y esta vez ya con certeza de lo que quiere hacer, le vota y termina de votar dándole al botón de salir. Es decir,
todas las posibilidades que uno pudiera tener en el voto convencional aquí están optimizadas. Bueno, queda a su disposición para las consultas que ustedes estimen convenientes. Queremos agradecer a los docentes que se están conectando vía la plataforma digital. Ciertamente, esta es una primera capacitación a los docentes. El día de la elección ha sido fijado para el 15 de julio y ese transcurso de tiempo esperamos pues seguir difundiendo. Don Guido, nos consulta, ¿este sistema de voto electrónico de la OMPE ha sido utilizado en alguna otra institución, en alguna otra universidad? Se ha utilizado en casi todas las universidades de Lima, en 5 de las 6 universidades, y aproximadamente en la mitad o un poco más de las universidades a nivel nacional, pero no solamente en universidades. Como habrán visto, en el Colegio Médico y el Instituto de Minas, que es una asociación privada, también en cooperativas, sindicatos, municipalidades, vamos a tener elecciones vecinales próximamente en este mes con voto electrónico en cada una de las juntas vecinales. Se ha utilizado en diversidad de instituciones y organizaciones y una característica que se da en todas es que se incrementa la votación. Da la facilidad para poder votar sin desplazarse, solo toma unos segundos conexión, el incremento no baja del 30% en promedio. Hay universidades en las que normalmente la votación del alumnado no superaba el 20 o 25%. Hemos llegado a 90 y tantos% de participación universitaria. Entonces, una de las grandes ventajas es que facilita la participación electoral, con lo cual se evita la nulidad de la elección, porque recuerden que según la ley universitaria, si no participa el 60% de docentes y el 40% de estudiantes, la elección es nula. Pero en promedio, las elecciones universitarias con BEMP superan el 75% de votación. Bien, otra interrogante nos señala, ¿cómo participan los personeros de las listas que están en la contienda electoral? Los personeros, como en todo proceso electoral, deben estar presentes desde la inscripción de la candidatura, sea esta para decanato, para rectorado, para consejo de facultad, hacer las subsanaciones que sean necesarias. Si quieren hacer una tacha, lo pueden hacer. Todo el procedimiento se hace ante el comité electoral, como en cualquier elección. Pero para la jornada electoral, para el día de la elección, tienen dos tareas fundamentales. Una, participar en el simulacro de sufragio. El simulacro de sufragio se realiza, en el caso de la UNAP, creo que va a ser 2 días antes de la jornada electoral. Me corregirá el profesor Cruz, pero es unos días antes de la primera elección. Es el simulacro, y en el simulacro se va a hacer una demostración de cómo funciona el BEMP por dentro. No solamente cómo uno va a votar, sino cuáles son los procedimientos que se sigue para que se inicie el sufragio, se ejecute el sufragio y se haga el escrutinio. Todo eso se le va a demostrar con nuestros especialistas en BEMP y la presencia de el comité electoral y los personeros. Allí van a poder hacer todas las preguntas, resolver todas sus inquietudes sobre los temas más técnicos e informáticos, si así lo desean. Van a tener entonces la oportunidad de participar en el simulacro y por supuesto que van a estar presentes durante la jornada electoral. Lo único que se les pide es que den sus datos de nombre, número de DNI al comité electoral para que el comité electoral, que es la autoridad encargada de estas elecciones,
nos haga saber y puedan estar los nombres de los personeros que se acrediten en las actas electorales. Bien, nos preguntan, terminada el acto de sufragio, ¿en cuánto tiempo se conocen los resultados oficiales del proceso? Los resultados del escrutinio están en minutos. Recuerden que aquí tenemos, a ver, déjenme sacar la cuenta con ustedes, elección de rectorado, dos elecciones de decanato, llevan tres, hay dos consejos de facultad multiplicado por tres categorías, son seis y tres, hay nueve elecciones. Cada elección demora unos 5 minutos en emitir los resultados a lo mucho. Más es lo que demora la lectura del acta de escrutinio, porque eso debe constar, es que leer el acta de escrutinio y con los resultados. Esos resultados, como les digo, salen casi en pocos minutos. Demora la lectura de cada una de las 9 actas si se dieran todas el mismo día. Eso va a ser publicado, supongo que una hora después de terminar la jornada electoral por el propio Comité Electoral. Bien, don Guido, le agradecemos su participación en esta primera jornada de capacitación, de sensibilización a los señores docentes de la Universidad Nacional del Altiplano, que ya estamos en el proceso electoral para poder elegir a nuestras nuevas autoridades. Nuestro agradecimiento a su persona y también a la Oficina Nacional de Procesos Electorales por todo el apoyo que nos viene brindando en este proceso electoral. Gracias a ustedes por confiar en la OMPE. En la OMPE, nuestra misión es justamente apoyar la democracia a través de nuestros profesionales. Tenemos un excelente equipo en la Oficina de Coordinación Regional de Puno y desde Lima también cuentan con nuestro apoyo incondicional. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a invitar al ingeniero René Araujo Cotacayapa, jefe de la Oficina de Tecnología de Información y Telecomunicaciones. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, doctor Alfredo Cruz Vidangos, presidente del Comité Electoral de la Universidad Nacional del Altiplano, al señor Guido Arce Carrión, responsable de la OMPE, respecto al sistema del voto electrónico no presencial, y a todo aquel público que nos viene asistiendo en este momento mediante esta plataforma Webex y también las redes sociales. Muy buenos días con cada uno. Informar que desde la Oficina de Tecnologías de Información, como órgano de apoyo, estamos encargados de planificar, de gestionar, de implementar los sistemas de información, de proponer nueva infraestructura tecnológica, ¿no? Y la OTI, ¿no?, pues cuenta con 3 unidades orgánicas para el apoyo de sus funciones, ¿no? Tenemos la unidad de desarrollo y sistemas informáticos, tenemos la unidad de gobierno electrónico y finalmente la unidad de redes y telecomunicaciones. Es a través de la unidad de gobierno electrónico, ¿no?, que venimos atendiendo, ¿no?, a los docentes y estudiantes, ¿no?, proporcionándoles un correo electrónico institucional, asimismo, ¿no?, también el tema de la certificación digital, ¿no? Mediante la plataforma virtual se les ha emitido un comunicado, ¿no?, a todos los estudiantes y docentes para que puedan actualizar su correo electrónico institucional, ¿no? Estamos atendiendo, pues, en promedio más de 15.000 estudiantes, así también a docentes, ¿no?, en pregrado, en las maestrías y doctorados también. Decirle, ¿no?, que el correo electrónico institucional, pues, es muy seguro. Nosotros estamos trabajando con la tecnología de Google. Si buscamos en internet, ¿no?, Google Workspace,
Vamos a ver que este sistema, ¿no? No solo nos permite tener un correo electrónico institucional, ¿no? También muchas otras aplicaciones que van a ayudar, ¿no? A los estudiantes y docentes, ¿no? Y también a los servidores administrativos, ¿no? Contamos con almacenamiento ilimitado, ¿no? Contamos con aplicaciones como el Google Scholar, ¿no? Para el tema de la investigación, ¿no? Y muchas otras más aplicaciones, ¿no? Entonces, pues, indicarles también, ¿no? Que hay esa disponibilidad de la Oficina de Tecnología de Información en atender a cada uno de los estudiantes y brindarles todas las facilidades que sean necesarias. Muchas gracias. Gracias a usted. Le pedimos que todavía aguarde algunas preguntas que las vamos a dar a conocer después de la exposición del ingeniero Heraldo Espinosa Cualquiera, jefe de la Unidad de Gobierno Electrónico de nuestra universidad, la Universidad Nacional del Altiplano. Adelante, ingeniero Heraldo Espinosa. Bueno, doctor Alfredo Cruz Vidangos, presidente del Comité Electoral. Doctor Guido Arce, responsable de OMPE y público general, tenga usted muy buenos días. En esta oportunidad, como responsable de la Unidad de Gobierno Digital, les voy a mostrar una página para que puedan qué beneficios tiene el gobierno de correo institucional, ¿no? Para ello, les voy a mostrar la página. Hay una página del portal del gobierno digital, en enlace. En esta página, todo el público general lo puede verificar qué beneficios tiene el correo institucional. Se encuentra en esta parte donde dice servicios. Donde dice el correo electrónico, hacemos clic. En ese correo electrónico nos damos cuenta qué beneficios, qué es lo que es correo institucional, para qué nos sirve, para qué utilizarlo, ¿no? Hay dos servidores como son Gmail y Outlook. En estas direcciones personales que emitimos, como indicó anteriormente el ingeniero René, los correos institucionales, ¿no? Tanto como el nombre de la empresa. Acá pueden ver todos los beneficios que nos trae los correos institucionales. En la Universidad Nacional de Altiplano cuenta con una colaboración de Google, que es para una aplicación Google Workspace en una comunidad universitaria, ¿no? Para que nos pueda dar las videos que nos ofrece, ¿no? Como son los calendarios, almacenamiento de la nube, que ilimitado, que hoy en día es muy importante para poder almacenar, ¿no? Nuestros archivos. Y compartir, ¿no? En la nube mismo con diferentes usuarios o con diferentes colegas que manejan. También tenemos las videoconferencias que hoy en día esta mayoría estamos utilizando. Y también podemos tener las gestiones de contactos y nuestra pizarra digital, entre otros, que tiene muchos beneficios en los correos institucionales. Ahora, ¿cómo accedemos a mi correo institucional? De la siguiente manera. En los correos institucionales que le está generando la Oficina de Gobierno Digital es como docentes y servidores administrativos, se le asigna con la extensión una.edu.p, que en la totalidad ya lo están usando, y también de estudiantes de pregrado que está con una extensión de .una.edu.p, y también para docentes y estudiantes de posgrado que se les ha asignado también el pg1.edu.p. Dentro de esos instituciones que tenemos como para acceder a nuestros correos institucionales, lo pueden visualizar en esta página. Y sus correos institucionales lo pueden visualizar tanto instalando en Gmail en su Android, en su iPhone, de diferentes formas, ¿no?
Y también, obviamente, ¿no? Como en nuestra PC, pues el sistema operativo Windows, pues laptops, ¿no? Esas son las formas como pueden acceder a su correo institucional. Ahora, para poder saber cómo utilizar o cómo hacer más uso de estos, hay una directiva que ha emitido la Universidad Nacional de Plano. Hay una directiva para el uso del servicio de los correos electrónicos. Hacemos acá un correo electrónico. Mediante este correo, una directiva que se ha aprobado con una resolución 1481 de 2019, nos sirve, ¿no?, para poder normar, ¿no?, para el uso de servicios de correo electrónico en la Universidad Nacional del Altiplano. De esa forma, vamos a hacer un buen uso de servicio electrónico, ¿no?, con la finalidad de normar los procedimientos a nivel institucional, la comunicación e intercambio de personas, de entidades administrativas públicas, ¿no?, para que sea ágil y fluida, ¿no?, comunicación. Entonces hay una directiva y lo pueden encontrar en en la página del portal una.edu.p y una directiva que lo pueden hacer toda la lectura. Y eso sería, y gracias, Macián, por su tiempo. Bien, muchísimas gracias. Invitamos a quienes están presentes en la sala, si pueden formular alguna pregunta de manera directa a los expositores y también a quienes están viéndonos por plataforma virtual para que puedan formular sus preguntas mediante el Facebook de la UNAPUNO. Al ingeniero René Araujo, ¿tiene alguna estadística de qué porcentaje de docentes, de estudiantes ya están utilizando su correo institucional? Sí, exactamente. Tenemos un reporte que más de 10.000 usuarios están conectándose a diario, ¿no? Entonces, la cantidad supera el 80%. En este caso, nos faltaría completar esta lista con el personal y docentes y estudiantes que correspondería a la escuela de posgrado, ¿no? Al respecto, pues el uso del correo electrónico es muy frecuente, el uso del almacenamiento en la nube bastante frecuente, el uso de la plataforma de videoconferencia también es muy utilizado. Entonces podemos garantizar que utilizar Google Workspace pues está siendo de un beneficio para la universidad. ¿Qué tendría que hacer un docente o un estudiante que al momento todavía no tiene activo su correo institucional? ¿Dónde debe buscar el contacto con ustedes para que le puedan habilitar el correo? Bien, Gerardo le mostraba la página de gobierno digital, que es unap.org.p/gobierno-digital. Ahí está la información necesaria para que puedan solicitar un correo institucional. O también pueden escribirnos al correo gobiernodigital@unap.edu.pe. Entonces vamos a atender cada correo según el orden de llegada, ¿no? Y estaremos remitiéndoles, ¿no?, sus cuentas institucionales. Nos piden si se puede brindar algún número telefónico. Los números telefónicos los vamos a escribir por el chat, para que puedan también visualizarse en las presentaciones. Bien. En este momento hay muchos estudiantes, bueno, esta capacitación primero está dirigida a docentes, pero nos escriben algunos estudiantes que nos dicen que escriben al correo, llaman por teléfono, pero no encuentran una respuesta oportuna de la OTI para poder escribir el correo. ¿Cuál sería el medio más directo para que ellos puedan contactarse con ustedes? Bien, es cierto, ¿no? La población estudiantil es grande, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 15.000 estudiantes en pregrado, ¿no? Y más o menos unos 4.000 en posgrado. No estamos considerando docentes y servidores administrativos, ¿no? Entonces, sí es larga la lista, pero estamos atendiendo a cada uno. Si hay alguno tal vez que no lo hemos atendido, puede escribir al correo de gobierno digital. Le vamos a atender al momento.
O si no, también pueden tomar nota de mi número, ¿no? 936-230-222. Muy bien, ingeniero René Araujo, le agradecemos esta predisposición y también pues a los señores docentes y estudiantes que nos han acompañado en esta primera jornada de sensibilización, pues remarcarles la idea que ya está en curso el proceso electoral para elegir a las nuevas autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano. Será un proceso virtual para lo cual todos los miembros de nuestra comunidad universitaria, los actores sociales, como señala el presidente del Comité Electoral, el doctor Alfredo Cruz, tienen que tener pues su necesariamente activo su correo institucional, para poder participar en este acto y poder ejercer su derecho a sufragio y de esta manera elegir a quienes van a conducir nuestra institución en los próximos 5 años. El día es el 15 de julio, todavía tenemos un margen de tiempo para seguir desarrollando tareas de capacitación y sensibilización. Nuestro reconocimiento a los miembros del Comité Electoral, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Nos encontramos mañana a la misma hora para poder replicar esta capacitación ya directamente a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.